En este video vamos a ver el círculo trigonométrico y lo vamos a ver de dos formas diferentes. ¿Cómo se pueden representar allí las seis razones trigonométricas? Empecemos. Vamos a iniciar acá. Voy a tratar de hacer dos círculos lo más bonito posible, lo más circularmente decentes, ¿ok? Porque vamos a trabajar el círculo trigonométrico de dos maneras totalmente distintas. En videos anteriores trabajamos el seno y el coseno ya dentro del círculo trigonométrico dependiendo del ángulo que teníamos, ¿cierto? Bueno, este parece menos un círculo que el otro, pero tú simplemente le dices, ok, eres un círculo, ¿ok? Ahora, para nosotros vamos a estar trabajando un círculo cuyo radio va a ser genérico, ¿de acuerdo? Radio R. Aquí no vamos a estar trabajando con un radio en específico. No me gusta llamarlo el círculo unitario y ya, que sea de radio 1 es una condición, pero el radio puede ser cualquier cosa, porque para cualquier ángulo la hipotenusa va a ser el radio de la circunferencia. Y las distancias que voy a representar ahorita va a ser la misma independientemente de la hipotenusa que tú tengas, ¿de acuerdo? Ahora, mira lo siguiente. Este de acá, vamos a trabajar con este ángulo en específico, ¿ok? Vamos a trabajar con este ángulo alfa. Y ahorita vamos a hablar del seno, coseno, tangente, ¿dónde están allí? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y de dos formas diferentes. Vamos a hacerla este ángulo un poquito más amplio, ¿ok? Vamos a hacer este ángulo acá. No importa si lo haces de cualquiera de las dos maneras, al final es la misma. ¿Por qué lo hago de las dos formas? Para que tú escojas cuál te gusta más y te quedes con esa, ¿ok? Y para que lo apliquemos en todo momento. Ahora bien, mira que este de acá voy a estirar, ya vas a ver por qué, el eje vertical. Este eje vertical Y y el eje horizontal X. ¿Ok? Vamos a estirarlo un poquito por acá también. Ya vas a ver por qué. Vamos a trabajar primero con el círculo trigonométrico, lo que hemos visto hasta ahora. El cateto opuesto está conectado con el seno y el cateto adyacente con el coseno. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo que efectivamente esta distancia que tendríamos acá está conectada con el seno del ángulo, conectada, todavía no estoy diciendo que es el seno porque depende del valor de la hipotenusa, ¿ok? Y esta distancia que está acá está conectada con el coseno del ángulo. Aquí la hipotenusa, mira que es el radio del círculo. Tú puedes llamar a esto R, H, como lo quieras representar. Pero si la hipotenusa, tú dijeras que su radio es igual a 1, efectivamente el seno automáticamente es el cateto opuesto. ¿El seno es igual a quién? El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si la hipotenusa vale 1, el seno es directamente la distancia del cateto opuesto. Si no es 1, al final es simplemente dividirlo entre esa distancia de la hipotenusa y ya. Pero está conectado con esa distancia independientemente del valor final que tenga. Así como esto se ve afectado, este también. Y si estos dos se ven afectados, la tangente también, que es la división del seno entre el cateto. Así que todas están conectadas con la hipotenusa, ¿de acuerdo? Lo dejamos genérico, lo dejamos abierto a que puede tomar cualquier valor en específico. Ahora, si ese ya es el seno y el coseno, mira lo que sucede si yo prolongo acá esta distancia. Si yo prolongo acá la línea del ángulo alfa. Esa línea del ángulo alfa, si se prolonga, mira que si tú trazas una recta que sea perpendicular al eje horizontal, que va a ser tangente al círculo, ¿cómo quedaría esa línea? La línea quedaría algo así, mira. Pasando por acá, siendo tangente, estás cruzando esta prolongación del ángulo. Esa distancia, voy a colocar este seno del ángulo acá adentrico para que no nos altere. Seno del ángulo, ¿ok? Ahí dice seno del ángulo, ¿de acuerdo? Aquí, seno del ángulo es esta distancia. Esa línea que acabamos de trazar nosotros allí, negra, desde aquí hasta acá, esa distancia, ¿adivina quién es? La tangente del ángulo. Se dice tangente porque está conectado con la recta tangente que pasa a la circunferencia. Ahora bien, si tú trazas una línea tangente, ya no de manera vertical, sino de manera horizontal, sería algo así. Si la trazas de manera horizontal, suponiendo que ahí tocamos la circunferencia, también cruzamos aquí esta distancia. ¿Adivina quién sería la distancia que hay desde aquí hasta acá? El inverso de la tangente. ¿Y el inverso de la tangente quién es? La cotangente, es decir, que esa distancia sería la cotangente del ángulo, ¿ok? Para nosotros, mira que
trazando una línea vertical tangente a la circunferencia de esa distancia donde se cruza la prolongación del ángulo, va a ser la tangente. Mira que si el ángulo va subiendo, la tangente va a ir aumentando, mientras que la cotangente va disminuyendo. Ahí está la relación directa. También trabajamos previamente lo que era, lo que está relacionado con el seno y el coseno. Yo soy muy necio con las cosas para que quede bien bonita. Vamos a colocar acá que esa distancia está relacionada con el seno del ángulo para que se vea más decente, ¿ok? Ahora bien, faltan dos. Ya tenemos el seno, ya tenemos el coseno, ya tenemos la tangente, ya tenemos la cotangente. Falta la cosecante y la secante. La secante, que está relacionada con la tangente, mira que va a ser, son dos líneas que van a estar montadas sobre esa prolongación del ángulo, ¿de acuerdo? Ahora, necesito que porfa preste atención porque va a rayar bastante aquí. La distancia que hay, voy a quitar este pedacito, la distancia que hay entre el origen y lo que va a ser el punto donde está la tangente, va a ser una de las dos. Y la distancia que hay desde el origen al punto donde está la cotangente, vas a tener exactamente la otra. ¿De acuerdo? Mira que la distancia que aquí va a ser una y la distancia que aquí va a ser otra. ¿Sí? La distancia que hay desde el origen hasta el punto donde está la tangente es la que se le conoce como la secante. Es decir, que si trazamos aquí nuestra lineecita, desde aquí hasta acá, tendríamos la secante del ángulo. ¿Ok? Vamos a borrar acá. Esto sería la secante del ángulo. Y la línea que hay desde acá hasta acá, podríamos decir que, si me prolongo acá para no rayar tanto allá, y si prolongo acá para no rayar tanto allá, esta distancia que hay de aquí a aquí, ¿ok? Esta distancia que hay de acá a acá, sería la cosecante del ángulo. Mira que esta distancia, estoy haciendo énfasis, pilas que esta línea sería la que hay desde este punto a este punto. Entonces, para el círculo trigonométrico, viéndolo de esta forma, viéndolo como una prolongación, la única que es en rojo, una prolongación del ángulo, ahí tienes el seno, el coseno, quién es la tangente, quién es la cotangente, quién es la secante y quién es la cosecante. Teniendo esto, ahora vamos a verlo de otra manera. Trabajándolo acá, ya no se prolonga el ángulo, sino que se lanza para el punto donde está ese ángulo una línea que va a ser tangente a la circunferencia y cruza los dos ejes. Mira que aquí estamos teniendo un punto de tangencia, ¿de acuerdo? Ahora, este lado que tenemos acá sigue siendo para nosotros seno, este de acá sigue siendo para nosotros coseno, asumiendo igual que la hipotenusa aparece y más adelante se dice que es el círculo unitario de radio 1, ¿ok? Ahora bien, si este de acá, vamos a bajarlo aquí, esto es el seno del ángulo, este de acá es el coseno del ángulo. La tangente, ¿quién sería? Mira que ya no prolongamos el ángulo, sino que estamos buscando quién sería la tangente en esta parte gráfica. Desde el punto donde está la tangencia hasta el punto donde corta el eje horizontal, esa distancia es la que va a ser para nosotros la tangente del ángulo. El inverso de la tangente, que sería la cotangente, va a ser la distancia que hay, ya no en el corte con el eje horizontal, sino el corte con el eje vertical. De aquí hasta acá tendríamos la cotangente del ángulo. Mira que es más práctico ver la tangente y la cotangente. Depende de cuál te gusta más por dónde te vas, ¿ok? Es para que siempre lo tengas conectado a nivel de geometría, a nivel de trigonometría, cómo se puede representar esto. Ahora, la secante. La secante está conectada con el coseno. Si el coseno es el eje horizontal, la secante también está en el eje horizontal. Y por el punto de tangencia, la secante va a ser la distancia que hay desde aquí hasta el punto de tangencia. Ahí tendrías la secante del ángulo. Y la cosecante, el punto de tangencia con el eje vertical, porque está conectado con el eje vertical que está conectado con el seno. Conclusion, la cosecante sería la distancia que tienes acá. Entonces, la secante, mira que es la distancia en el eje horizontal, la cosecante es esta. Y para el círculo trigonométrico, mira cómo se representarían las seis razones trigonométricas. Ya tú escoges pues, si te vas por aquí o si te vas por acá. Al final es cómo detectar eso y de qué forma se pueden representar. A partir de aquí vamos a hablar también del círculo unitario. Empiezan identidades trigonométricas, empiezan razones y relaciones que están conectadas entre sí. Y es importante que tú entiendas y aprendas esto. Cualquiera de las dos es clave para ti. ¿Te gustó?
Espero que haya sido así. Deja un like, deja un comentario, suscríbete. La parte práctica de epsilonacademy.com. Deja un comentario. Ya sabes todo lo que tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente video. Chao.